¡Jacinto! Están llegando los soldados. Corra y vaya al barco a avisar a don Martín. Huir. Oh, Dios mío. ¿Pero huir a dónde? Pues Arce, venga conmigo. Al otro lado de los matorrales. Nos esconderemos en la roca. Venga, yo conozco el camino. Es una niña. ¿Acaso no sabe la diferencia entre una niña y un niño, señor capitán mayor? No me ofenda, señorita Violante. Si vuestra merced cree que un niño se puede convertir en perro, bien podría convertirse en niño. No creo ni una cosa ni la otra. Pues muy bien, chica, ¿dónde está la criatura? ¿En verdad quiere saberlo? Claro que sí. Pues yo se lo digo. Ella está muy bien escondida. ¿Dónde? Aquí. Déjese de chistes. Nosotros vinimos aquí a hablar de algo muy serio. ¿Algo serio? ¿Y hay algo más serio que estar esperando a un hijo? ¿Un hijo de mi comendador? Pero, chica, ¿por qué su merced no me lo dijo antes? Porque necesitaba estar segura. Necesitaba sentir el bebé dentro de mí. Y hoy, después de que su merced salió, yo sentí la vida naciendo dentro de mi vientre, como una flor cuando se va a abrir. Chica, ninguna noticia me haría más feliz en la vida. Felicitaciones, señor comendador. También les deseo muchas felicidades a vuestras mercedes. ¿Y su merced, señorita Violante, no me felicita? Vamos, chica. Su merced sabe bien que me siento feliz por el nacimiento de una criatura en este mundo. Pues la llegada de un bebé siempre hace de este mundo más hermoso. Venga, de donde venga. Ah, pero este viene de un buen lugar. Tiene sangre fuerte, la sangre mía y de mi comendador. Ha de crecer bien hermoso. Eso es lo que deseo. Yo me imagino que es lo que desea su merced. Porque su merced debe morirse de deseos de tener una criatura. ¿No es así, señorita Violante? Su merced no sabe lo hermoso que es tener un hijo para abrazarlo y darle amor. Lo que siento es que nunca ha de sentirlo. Porque ya pasó la edad y todavía no se ha casado. Tal vez un día tenga un hijo con los ojos azules. Ah, eso lo vamos a ver. Señor conde, vamos. Señor comendador, mis felicitaciones. Yo estoy segura de que ese hijo le traerá muchas alegrías a su vida. Solo espero que sepa encaminarlo bien como hizo con el anterior. Hasta luego. Por lo que veo, la señorita desistió de la búsqueda. No. Todavía tenemos el barco de Chica y la casa de la madre del niño. Los acompañaré. Chica, volveré más tarde con un diamante para su merced. La joya más valiosa. Ya está creciendo aquí dentro de mi vientre.